Las 8:18. Entonces hubo movilización este fin de semana de maestros. Pues hubo puente, ¿verdad? Y se movieron, tomaron Sacramento, Villahumada, Cuauhtémoc, Saucillo y Camargo. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Movimiento Resiste tomaron las 5 casetas de peaje más importantes de la red carretera en el estado. Durante 3 horas, los maestros disidentes permanecieron y permitieron el paso de los automóviles a cambio de una cooperación. Órale. O sea, no pague la caseta, échelo aquí. Se dice, aquí dice el diario, entre comillas, pedían una cooperación. Los maestros señalaron que esta medida es para protestar en contra de la reforma educativa, la cual califican como una amenaza a sus derechos laborales. Según el reporte de Gobernación Estatal, la toma de las casetas empezó a las 10 de la mañana, cuando los maestros colocaron mantas y lonas en las que se pronunciaron en contra de la reforma. Con botes, los maestros pidieron a los viajeros que depositaran una cooperación en lugar de pagar la cuota de la caseta. El personal de la dependencia estatal expuso que los maestros de la CENTE fueron apoyados por integrantes del movimiento Resiste, el cual surgió a raíz de la resistencia a la reforma a la ley del ISSSTE. Los trabajadores de la educación pertenecientes a la coordinadora efectuaron la protesta de manera pacífica, la cual concluyó a la 1:00 p.m. La cantidad de recursos que dejó de captar el fideicomiso carretero por la toma de 3 horas se podría calcular hasta el lunes. Sin embargo, ayer, por ser un día inhábil, en puente oficial, la cantidad de personas que se movilizaron fue mayor a la de viernes hábiles, ya que muchos estudiantes que cursan sus estudios en distintas ciudades regresaban a sus lugares de origen para disfrutar de descanso, y eso intensificó más la movilización por carreteras y el paso por esas casetas. Pues así es.